Bien, entonces iniciamos este primer módulo del programa de versiones bíblicas, pero vamos a hacer como siempre un recorrido histórico que nos permita comprender de dónde comienzan a surgir estas diferentes versiones y digamos las diferencias que podemos tener entre algunas de ellas. Yo no pretendo influir en la decisión que usted tome con respecto a cuál es la versión bíblica que más le va a gustar, a convenir, no por su, no una conveniencia ideológica, sino por su facilidad de lectura, porque le gusta finalmente el estilo literario con el que está construida esa versión. Entonces, seguramente al final de este programa se estará en capacidad de poder definir no solamente su preferencia, sino además también poder explicar a otras personas acerca de por qué algunas Biblias son diferentes a otras, en qué consisten esas diferentes versiones y adicionalmente poder comprender un poco el origen de todo esto que nos trae hoy en día, que nos reúne. No será un programa tan extenso como hemos tenido en otras ocasiones, pero tampoco puedo confirmar que en 7 semanas, como lo teníamos previsto inicialmente, podamos terminar. Si lo hacemos en ese tiempo, magnífico, pero realmente siento que está un poco complicado el tema y tendríamos que agilizar o correr demasiado con algunos conceptos y tampoco pues quiero que queden temas incompletos. La metodología es, como siempre, recibimos nuestro módulo, ya sea en vivo en el que participamos, como estamos en este instante, o en grabado para quienes no puedan participar en algún momento durante la clase en vivo. Dejaremos el video, como siempre, allí en el canal, para que lo puedan volver a ver o lo puedan estudiar quienes no lo vieron inicialmente. Les dejaré también el PowerPoint con la presentación que iremos viendo durante cada clase y adicionalmente unos textos complementarios. En este caso, para esta semana, tendremos un texto relacionado con filología, filología general y filología bíblica. Trabajaremos un poco sobre ello. Y ya estamos hablando acá de algunos conceptos raros de filología. Hablaremos también, por supuesto, de epistemología, algunas cosas de filosofía. Tenemos que hablar de teología, por supuesto, de lingüística, de literatura. Y hay un examen, el examen queda cada semana abierto, con un tiempo predeterminado para cada uno de ellos. Aviso que el examen, una vez abierto, debe ser resuelto. Si usted abre el examen y posteriormente lo cierra, no es posible que pueda volver a entrar al examen. Es necesario entonces que si usted abre el examen, lo responda de una vez. Si lo abrió por accidente, responda lo que pueda responder, porque luego no va a tener oportunidad y la calificación va a ser cero. Si el examen, por decir algo, dura 1 hora y media, usted dentro de esa hora y media, si perdió su conexión a internet, si el examen se cerró o lo que sea, usted dentro de esa hora y media puede volver a entrar a la plataforma y retomar el examen en el punto en el que quedó, pero no le repone tiempo. Es decir, si ya ha gastado media hora, no le va a devolver esa media hora. Entrará al examen nuevamente y seguirá contando el tiempo que corresponda. Si el examen es de 20 minutos y usted se desconectó 5 minutos, pues le quedan 15 minutos para resolverlo y posteriormente ya no es posible reiniciarlo y solamente hay una oportunidad para resolver cada examen. También trabajaremos con algunos foros y tendremos algunas otras cosas que les van a gustar muchísimo a ustedes que son especialistas en medios tecnológicos, en medios virtuales, entonces les van a encantar los diferentes escenarios en los que vamos a trabajar. O sea, ahora tenemos otras nuevas ayudas que antes no teníamos. Imagínense que terminando apenas el semestre anterior, no teníamos nada de inteligencia artificial.
por lo menos no aplicable a lo que hacemos ahora. Sin embargo, hoy ya tenemos una buena cantidad de recursos muy interesantes que nos van a permitir seguir creciendo, seguir creando, aportando mediante otras metodologías que nos permitan estar a la vanguardia, porque déjenme decirles que el mundo no se detiene, el mundo siempre está cambiando, ajustándose, adaptándose, está a la vanguardia con todo, y nosotros también debemos estar también al tanto de las nuevas tecnologías que nos permitan responder adecuadamente. Que el concepto que se tiene de que los cristianos son ignorantes, eso no puede extenderse, no puede permitirse. Un cristiano no tiene por qué ser ignorante en ninguno de sus campos, ni en el campo relacionado con el estudio de la escritura, ni en su campo profesional. Así como ustedes deben ser excelentes en lo que hacen, en cada uno de sus trabajos, en cada una de sus actividades laborales y profesionales, hay que demostrar excelencia siempre. El cristiano tiene que ser excelente en todo lo que hace. Así sea en un trabajo que consideremos secular, pero allá en ese trabajo secular usted demuestra su carácter cristiano. De la misma manera, cuando realizamos las actividades para Dios, estamos entendiendo que debemos hacerlas para el Señor con excelencia. Que el Señor proveerá siempre los recursos necesarios para que todo se pueda hacer todavía mejor de lo que lo hacemos normalmente. Entonces, como en este momento en mi pantalla, Tania es quien aparece arriba de primera en esta imagen que tengo. Tania, por favor, inicia con una oración bendiciéndonos a todos y bendiciendo este programa. Padre, gracias por este nuevo inicio, por este nuevo comienzo en este curso, Señor, en este taller de Poliandes. Seguimos bendiciendo, Señor, esa institución. Bendice al profesor Ricardo, Señor, sigue bendiciendo su vida, su familia, sus hijas, su hijo, sus nietos, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de sus descendientes. Te agradecemos por su vida y agradezco por la vida de cada uno de los compañeros que hemos estado durante todo este tiempo con esa pasión, Señor, con ese amor por entender, por comprender, Señor. Permítenos abrir el entendimiento, abrir nuestra mente, nuestro corazón, dispuestos, Señor, a querer aprender, Señor, con un corazón humilde a todo el equipo, Señor, con un corazón de querer ser enseñado, Señor. Gracias por lo que sigues derramando a través de cada una de las enseñanzas y que este curso, Señor, no sea la excepción de todo lo que has hecho este tiempo. Queremos saber más. Vienen cosas nuevas, como nos está mencionando el maestro. Vienen cosas y retos nuevos y queremos estar nosotros listos, Señor, para todo lo que viene. Te damos gracias por la vida de cada uno de los compañeros. Gracias por estas tecnologías que hoy podemos estar enlazados de un país a otro, Señor. Gracias por esta época, por estos tiempos, porque estamos aquí, porque seguimos vivos, aún a pesar de y de todos los obstáculos que hubiésemos tenido anticipadamente, Señor. Aquí nos tienes y estamos contentos, estamos alegres, Señor, estamos expectantes a lo que nos vas a regalar hoy, Señor, a través del profesor Ricardo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Sí, Señor, gracias. Te damos por todas las bendiciones, amén, que tienes para nosotros. Quiero poner delante de ti a cada uno de los 127 inscritos, pero también especialmente a cada uno de estos 41 participantes que tenemos en este momento. Te pido, Padre, que los bendigas, que les des inteligencia, sabiduría, perseverancia. Que ponga, Señor, en su corazón la posibilidad de, el deseo de abrir su mente, de aprender de ti, para derribar las estructuras mentales que podamos tener, Señor. Para derribar todos los conceptos preconcebidos que nos enlazan a la religión, que nos enlazan a las tradiciones, que derribes todo deseo
de mantenernos en las tradiciones o de encadenarnos a tradiciones religiosas, que lo único que viva en nuestros corazones, en nuestras mentes, sea tu palabra viva, perfecta, eterna, pura. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este instante y hasta el último día de nuestras vidas, Señor, para cuando podamos también tener el honor de llegar a tus pies y poder estar, Señor, en tu presencia como lo has prometido. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Tania. Tenemos entonces como una instrucción final. Tania, Hansel y Adelizabeth nos están colaborando como co-hosting, entonces co-administradores. Entonces, si tenemos algún inconveniente, pues ellos nos van a ayudar también. Listo, entonces iniciamos. Y digamos que el día de hoy vamos a comenzar con una generalidad. Es importante, digamos, establecer un lenguaje común. Necesitamos hablar el mismo idioma. Si tú quieres trabajar en mecánica de autos, pues tú tienes que utilizar el lenguaje de los mecánicos para podernos entender, para poder comprender a qué se están refiriendo. Y si tú trabajas con tecnología informática, pues necesitas también desarrollar un lenguaje propio. Cuando vamos a hablar de la Biblia, de la historia, de la filología, de la literatura, de la lingüística, pues necesitamos generar también un estilo común, un lenguaje común y unos puntos de referencia desde los cuales podamos construir el conocimiento. El conocimiento que intentamos construir no es un conocimiento que se sujete a la opinión personal, ni a la interpretación personal que cada uno pueda tener de las escrituras. Es decir, nosotros no tendremos como válido, el Señor me habló a mí específicamente y solo a mí me dice lo siguiente. Ese tipo de interpretación no la aceptamos porque se aparta de la enseñanza de la escritura que nos dice que las enseñanzas son para todos, son universales. Otra cosa es que el Señor específicamente le dé una orientación a usted en su vida para una situación personal que usted esté requiriendo, pero conforme, o más bien relacionado con la interpretación general de la escritura, la interpretación no es privada. La interpretación de la escritura es pública y a partir de, y general, y la misma para todos. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que tenemos en nuestras congregaciones es que algunos pretenden dar una interpretación privada y particular a algún pasaje de la escritura, y ahí es donde comenzamos a tener diferencias que terminan convertidas en diferencias doctrinales profundas. Y entonces comenzamos a acusarnos de que tú eres hereje y de que tú eres hijo del diablo y de que te vas a perder en el infierno porque estás haciendo la interpretación de algún pasaje de una manera muy particular. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Por eso lo que referimos en este programa debe venir sustentado por las normas académicas universales del conocimiento. Y alguna vez mencionamos que uno de los errores que, en los que más caemos los cristianos y más nos dejamos enredar los cristianos es ante la pregunta de compruébame científicamente que X pasaje de la escritura es verdadero. Y hemos mencionado cómo no es posible que nosotros comprobemos científicamente un hecho histórico. Es decir, existen métodos que nos permiten comprobar hechos históricos, pero no necesariamente tiene que ser el método científico. El método científico te permite, por ejemplo, determinar que si tú tienes una taza con agua y le pones una gota de tinta azul, la tinta se va a distribuir entre el contenido de la taza, sí o no. Y entonces así lo podemos comprobar, porque lo puedo comprobar en donde estoy en este momento en Colombia, o lo pueden comprobar ustedes
en su ciudad o en su país en donde ustedes se encuentren. Y todos podemos hacer exactamente el mismo ejercicio al tiempo y llegar a una conclusión. Y para que este concepto se considere como un conocimiento universal, pues el resultado tiene que ser exactamente igual para todos. Entonces, a eso llamamos el método científico, de una manera muy simple, muy sencilla, pero eso es un método científico. Pero si yo le pregunto a usted, compruébeme científicamente cuál fue el desayuno del día lunes, su desayuno del día lunes de esta semana. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento científico? No hay un procedimiento científico que nos permita llegar a esa respuesta, porque no es algo que podamos repetir en un medio controlado, no es algo que podamos nosotros duplicar, un ejercicio que podamos duplicar en cualquier parte del mundo. Entonces, una de las grandes dificultades que tenemos como cristianos cuando intentamos enfrentarnos a preguntas que nos hacen algunas personas sobre, compruébame científicamente que Dios existe, compruébame científicamente que Jesús existió, compruébame científicamente que ocurrió aquel evento que está narrado en la Biblia. Pues es como decirle, compruébame científicamente que tu abuelita realmente, la que falleció hace 5 o 10 años, o tu bisabuelita, pues científicamente compruébame que vivió. O sea, no lo vas a poder hacer. No puedes comprobarme ni siquiera científicamente cosas que han pasado muy recientemente, porque estamos utilizando dos métodos diferentes, o el método historiográfico o el método científico para tratar de comprobar un evento histórico. Y los eventos históricos no se comprueban científicamente. Pero sí existen otras herramientas que nos pueden comprobar realmente que un evento ocurrió o no. Entonces, ante la pregunta de compruébeme qué desayunaste, fíjense cómo cambiamos la pregunta, compruébeme qué desayunaste tú el día lunes. Entonces tú me dices, no, yo tomé café y pan, que es el desayuno preferido de todos acá, especialmente café negro, sin azúcar. Entonces ustedes van a decir, sí, yo tomé café y comí un pan el día lunes, y eso fue a las 8 de la mañana. Pero como no me lo puedes comprobar científicamente, porque tú no puedes reproducir en un evento, en un lugar controlado, en un laboratorio, no puedes reproducir el evento. Entonces tienes que acudir a otros recursos. Por ejemplo, puedes tener una cámara que esté grabando tu lugar de comedor. Y entonces tú reproduces la grabación. Y aún así tendríamos dudas sobre qué hay dentro de la taza. Pero puedes tener, por ejemplo, un familiar que estuvo contigo en ese momento y que sirva de testigo. Y si no está aquí presente con nosotros en la reunión, ese familiar puede, por ejemplo, escribirlo. Si no puede llamarnos, puede escribirlo y decir, confirmo que esta persona desayunó con café y pan el día lunes sobre las 8 de la mañana, y lo dejaría por escrito, nos enviaría un chat, haría un video. Finalmente, de pronto alguien tendrá una fotografía, o tal vez alguien tenga un video que se hizo preparando el café y luego finalmente tomándolo, un video que no tenga cortes y que no tenga cómo cuestionarse. Pero estamos acudiendo aquí entonces a evidencias que pueden ser confiables, sobre todo si la evidencia nos la da un participante que haya estado en ese mismo lugar, en ese mismo momento, y su testimonio lo consideremos como válido, y que además ese participante no tenga ninguna razón para falsear su testimonio. Porque puede ocurrir alguien que sin haber estado en el lugar diga, sí, yo estuve allí, le vi que estaba tomando su desayuno, pero no tenía café. Era otra cosa. Estaba tomándose un jugo de naranja, pero no tenía café. Y lo asegura como si fuese un testigo presencial. Ahora nuestra tarea es entrar a determinar, ¿la afirmación que hace esa persona es verdadera o no? ¿Es válida o no? Y eso nos presenta un reto. Intentar determinar por qué razón esa persona diría aquello, qué lo motivó a decir
esa mentira como si fuera una verdad. ¿Y cómo comprobamos que esta persona está falseando la información? Tenemos algo que controvierta esa información. ¿Cuáles serían las fuentes que pueden controvertir ese testimonio falso? Y es exactamente lo que ocurre cuando intentamos abordar un documento histórico, y en este caso un documento bíblico. Porque es que ante la pregunta de déjenme ver el original de la Biblia, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Original de la Biblia. Primero, pues es una pregunta absurda porque tú tampoco tienes el original de ninguno de los grandes clásicos de la literatura universal. O sea, eso no existe. Si tú me vas a preguntar por el original de la Eneida, por los escritos de Homero, por los escritos de Aristóteles, o sea, originales, no existen de ninguna obra de la literatura clásica universal. Entonces, a veces nos encontramos gente que da como cierta, por ejemplo, dan como ciertos, por ejemplo, los escritos, unos escritos atribuidos a Sócrates, cuando ni siquiera los ha escrito él, sino que alguien los recopiló, y por supuesto no son los originales de la época en la que vivió el personaje, sino que se ha venido realizando una tradición oral o escrita hasta llegar a nuestros días, y que tiene alteraciones, seguramente alteraciones con respecto al primer documento que existe. Entonces, esos elementos tienen que ser entendidos claramente, comprendidos claramente, para que ustedes no se dejen enredar en ese tipo de conversaciones inútiles. Teniendo eso claro, entonces continuamos acá con nuestro proceso sobre los elementos que van a servirnos de base para que podamos desarrollar un lenguaje común. Les voy a leer este pasaje, que no lo escribí yo, no es mío, es de un autor que estudia sobre temas de arqueología bíblica. Permítame, les leo el texto. Por cuanto ninguna fuente textual contiene lo que podría denominarse el texto normativo, es decir, el texto original, es indispensable afrontar el estudio crítico de todas las fuentes, como en el ejemplo que les mencionaba. Entonces tenemos una persona que estuvo presente durante su evento del día lunes cuando usted tomó su desayuno, y tenemos otra fuente que es un falso testigo que además escribió algo que no vio. Porque no solamente tenemos la voz del testigo falso, sino un testigo falso que además escribió una cosa que no es cierta. Lo deja por escrito su testimonio y envía cartas. Entonces, este testigo que se inventa que usted no tomó café, sino que tomó jugo de naranja al desayuno, hace 20 copias de una carta y las envía a diferentes personas. Se las envía a familiares suyos, o se las envía, o finalmente la publica, o la pone en internet, o la pone en algún post. Termina convirtiéndose para algunas personas en un hecho real, porque la persona se está auto clasificando como un testigo ocular presencial del hecho. Entonces, eso nos lleva a afrontar, retomo el texto, afrontar el estudio crítico de todas las fuentes. Ese estudio crítico implica desvirtuar al testigo falso. Pero ahí tenemos un ejemplo claro en la escritura. No lo olviden, que en el momento en que Jesús está siendo juzgado en el Sanedrín, la misma escritura nos muestra que aparecieron testigos falsos que dicen que sí, que ellos escucharon a Jesús diciendo ciertas cosas. Y eran testigos falsos. Y fíjense cómo ese testimonio incluso ha llegado hasta nuestros días. Hoy, 2000 años después del evento, tenemos
un testimonio falso de algunas personas que acusaron a Jesús, diciendo que ellos habían estado ahí, que habían sido testigos presenciales, no solo que habían visto, sino que habían escuchado. Y esto, si eso se atrevieron a hacer con Jesús, ahí en vivo y en directo, imagínense lo que se han atrevido a hacer para desvirtuar las escrituras, para alterar las escrituras, para adulterar su contenido, para falsearlo. Algunos con mala voluntad y otros simplemente por equivocación, incluso involuntaria, pero han sido modificados algunos pasajes. O lo seguirán intentando modificar, o lo seguirán intentando realzar algunos que le convienen a algunos grupos específicos. Esto a su vez necesariamente implica la evaluación particular de cada una de las diferencias registradas en dichas fuentes, el análisis comparativo de estas diferencias, a lo que vamos a comenzar a llamar variantes textuales, variantes del texto, variantes textuales. Entonces tengo variantes del texto, varias fuentes de un texto que se ven un poco diferentes, algunos ligeramente, en algunos completamente diferente, y tenemos ahí esos textos que son diferentes, a eso es lo que llamaremos variantes textuales. El análisis comparativo de esas diferencias, variantes textuales, mantiene un lugar importante, primordial, esencial dentro de esta disciplina, a la que llamaremos crítica textual. Crítica textual. Eso es lo que aprenderemos a hacer un poco acá durante este programa. Crítica textual. Para que cuando en adelante les hablen de que solamente los grandes eruditos y los grandes no sé qué, son los que hacen crítica textual, pues ustedes también la pueden hacer. Por supuesto que sí. Solo necesitan comprender un poquito en qué consiste, tener unas herramientas a la mano y ustedes mismos comenzar a hacer crítica textual de los diferentes textos, no solamente bíblicos, sino de cualquier documento que llegue a su mano. Pero fíjense que el documento nos dice, o este texto, este escrito que tenemos en pantalla en este momento, define a la crítica textual como una ciencia y como un arte. Y lo define como una ciencia porque hay unos parámetros específicos que ya han sido desarrollados durante el transcurso de los tiempos, que nos van a permitir usar unas herramientas ya creadas para poder abordar la crítica textual, para poder hacer un estudio de las diferentes variantes textuales. Es que hay cosas que no necesitamos volver a inventar. Si vuelvo al ejemplo de la mecánica, no necesitas inventar una herramienta para soltar una tuerca que está ajustada porque es que la herramienta ya existe. Entonces no necesitas diseñar nuevamente la herramienta ya existe. Esas herramientas hacen parte de esta ciencia a la que conoceremos como crítica textual, pero también hablaremos de arte. Y es un arte porque no es solamente tener la llave que te permite soltar la tuerca, sino es un arte en sí mismo porque se convierte en la forma en la que tú aplicas el uso de esa herramienta. De forma creativa, sin distorsionar el resultado final, que es soltar la tuerca. Pero tienes la ciencia, que es la herramienta, es el conocimiento de cómo se hace, y el arte, que es la forma en la que tú personalmente vas a aplicar tu conocimiento para poder desarrollar la tarea finalmente. Entonces, ¿qué aprenderemos? Aprenderemos crítica textual. Aprenderemos a hacer un análisis comparativo de las variantes textuales. Por eso les digo, acá yo no vengo a decirles la versión más eficiente o mejor es esta. Sí les mencionaré las que a mí me gustan, pero que me gusten a mí no significa que les tienen que gustar a ustedes. Y que me gusten a mí no significa que no reconozco las deficiencias que pueda tener alguno de esos textos en cuanto a su historicidad o en cuanto a la forma en la que fue redactada. Pero yo sí les voy a pedir un favor, y es que aborden los documentos
con una mente un poco más abierta, más libre, en el sentido de que a veces criticamos algo por quien hace la construcción de la tarea. Bueno, acá realmente sí ocurren, por ejemplo, en Colombia hay unos productos que son de muy mala calidad. Algunas herramientas, ya que estamos en el tema de herramientas, el otro día compré un paquete de atornilladores o destornilladores, como le digan en su país. Necesitaba sacar un tornillo y compré un paquete de destornilladores muy económico en un lugar en donde venden cosas muy baratas. Venden todo muy barato. Y compré mi paquete de... El cuento es que no saqué el tornillo y se rompieron las puntas de todos los destornilladores. O sea, perdí el dinero completo. Ninguno de los 5 destornilladores que venían en el paquete fue capaz de soltar el tornillo. Perdí el dinero y me tocó ir a comprar un destornillador bueno para poder sacar el tornillo. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la calidad de las herramientas que utilicemos y la fuente que utilicemos. Porque hay unas fuentes malas, así como ese paquete de herramientas deficiente. Hay unas fuentes malas, que son evidentes, que son malas fuentes de información y que no tienen necesidad de perderle tiempo a eso. Ahora, si tú sabes que hay algún grupo doctrinal que está defendiendo una tesis específica, pues va a hacer una variante, va a construir una variante textual que justifique su posición doctrinal. Y a eso no hay que darle mucha, o sea, ni siquiera tenemos que esforzarnos tanto en encontrar las diferencias críticas. Ahora, cuando hablamos de crítica, no es que estamos hablando mal de alguien. No es que voy a criticar a alguien o que voy a criticar a un grupo, que voy a criticar a una persona, que voy a criticar un documento como si me cae mal y entonces lo voy a criticar. No, ese es el sentido de la crítica textual. Porque cuando hablamos de crítica textual, hablamos es de el análisis textual. Pero un análisis serio, con evidencia, no es porque me dijeron, ni porque vi el chisme por internet, ni porque lo vi en el Facebook, ni que el post del Instagram. O sea, acá no nos funciona eso. Acá tenemos que trabajar con documentos serios, acá tenemos que entrar a hacer estudios filológicos serios, hermenéuticos serios, lingüísticos serios, y no porque es que me dio por afirmar algo y entonces lo comienzo a soltar como si no funciona de esa manera. Tenemos que tener evidencias de lo que estamos... Ustedes se están riendo, ¿de qué están riendo? Voy a mirar qué están escribiendo en el chat. Voy a revisar. Ni TikTok. Ok, vale. Sí, ni TikTok. Ni TikTok. Ojo, porque ya vieron el video por ahí de que todos los TikTokers se van por el infierno, ¿no? Ya, no sé si ya lo vieron. Ya lo escuché también. Estamos mal. No, ya no hay nada que hacer. Bueno. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de crítica, esa crítica es análisis, observación. Pero, por supuesto, hay una palabra que no sé por qué molestó en el grupo que se utilizara esa palabra, porque 2 veces se usó y las 2 veces causó molestia. Y es debate. Sí, tenemos que hacer debate. ¿Cómo se construye el conocimiento si no es a través del debate? ¿Cómo se construye el conocimiento si no es escuchando la opinión del otro, el conocimiento del otro? El gran problema es creer que yo tengo todas las respuestas y que yo tengo todo el conocimiento que existe y que lo tengo en mi mente y que lo tengo a la mano, que ese conocimiento solamente me pertenece a mí y que otro no puede tener ni opinión ni conocimiento diferente. Entonces ahí comenzamos a fallar. Porque todos tenemos, incluso el que lleguemos a creer que tiene menos habilidad o menos conocimiento o menos capacidad, tiene muchísimo que enseñarnos en algún campo. Entonces,
Entendemos la crítica textual como la posibilidad también de aportar con fuentes serias, de debatir, por supuesto, pero no le tengan miedo al debate. Porque finalmente el debate va a llegar solamente a dos conclusiones. O estoy equivocado o estoy en lo correcto. Y si estoy en lo correcto, entonces no me ufano ni me pongo por encima de nadie porque estoy en lo correcto, sino agradezco que haya podido yo compartir mi conocimiento con alguien. Y si estoy equivocado, pues no me molesto, ni me siento triste, ni me siento furioso, porque yo que no tenía ese conocimiento, ahora lo tengo. Entonces el debate aporta siempre. Pero yo no puedo entrar a un debate, no puedo entrar a un debate de crítica textual ni de nada sin tener un conocimiento previo. Yo debo tener un conocimiento previo y un conocimiento serio. Porque si no, entonces ya no es un debate de conceptos, sino es un chisme, una pelea de barrio o una pelea de mercado. Y así ya no nos funciona. Entonces tenemos que aportar con un conocimiento serio. Resumo, ¿qué haremos en este programa? Crítica textual sobre diferentes variantes textuales. ¿De qué? Pues de los textos bíblicos, porque eso es lo que nos reúne acá. En el fondo de la pantalla tienen una imagen creada con una inteligencia artificial que se llama Midjourney, que funciona muy bonito. Esta la hice apenas hace como un par de días y bueno, me gustó la imagen como quedó y es muy sencilla de utilizar. Luego les explico cómo funciona eso. Esta también. Traducción al lenguaje actual, Jeremías 8:8 dice, ¿cómo se atreven ustedes a decir que son un pueblo inteligente? Miren cómo el Señor nos reta. Para quienes de pronto tenemos el ego muy subido. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que es un pueblo inteligente y que me obedece? Porque hasta los maestros enseñan mentiras. Y luego andan diciendo, así dice la Biblia. Y de esa manera se justifican, ¿no? Es que así dice la Biblia. O sea, yo aquí lo que vengo a explicarles es lo que dice la Biblia. Y por eso es cierto, hasta los maestros enseñan mentiras y luego andan diciendo que así dice la Biblia. Pero ¿por qué les estoy trayendo este pasaje? Este pasaje en traducción en lenguaje actual. Miren cómo se llama esta versión. Traducción en lenguaje actual. Porque si no lo tuviésemos en lenguaje actual, allí pudiese decir que así dicen los rollos o que así dicen los pergaminos. Entonces, cuando lo traemos a nuestro lenguaje actual, dice, así dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué Biblia? Pues porque los rollos eran los documentos que hacían, que comprendían todo el documento bíblico. En aquella época no se llamaba Biblia, la palabra que utilizaban era Biblia, eran los rollos. O los escritos. Porque hay personas que dicen, es que la Biblia no dice Biblia. Y están equivocados, sí lo dice, y muchísimas veces. Nuevamente acá con traducción al lenguaje actual, diferentes pasajes en donde aparece en griego la palabra Biblia, que en la mayoría de nuestras versiones en castellano, en español, no fue por alguna razón. De los escritores. No utilizaron esa palabra específicamente, o sea, no trajeron el concepto Biblia, porque es que la palabra para nosotros, la palabra Biblia para nosotros es muy común, es normal, es una palabra típica, corriente de nuestro lenguaje. Pero en aquella época, si tú utilizabas la palabra Biblia, no te iban a entender, no sabían a qué te estabas refiriendo en ese momento.
tú ubicas hace 2000 años o en la época medieval, incluso en la época medieval baja, y no tienes idea de qué te dicen con la palabra Biblia, no estás entendiendo eso. Es como si hoy nosotros comprendemos la palabra Facebook, pero dila hace 20 años. O sea, hace 20 años no te entienden qué es lo que tú quieres decir con Facebook. Y tampoco ni siquiera pudiera entenderse el concepto de qué iba a representar esa palabra. No había forma de comprenderlo. Por eso la palabra para nosotros es más común. Pero existía allí en los documentos antiguos, sí existía. ¿Recuerdan algún ejemplo en uno de los programas, en uno de los cursos anteriores? Hablamos de la palabra avión. Avión. Hace muchos años, cuando no existían los aviones, ya existía la palabra avión. Pero no existían los aparatos como tales. Y esa palabra se utilizaba para un ave, para una clase de ave. Entonces la gente decía, vi pasar un avión. ¿Cómo se entiende de diferente, no? Porque vi pasar un avión, hoy en día nos referimos al aparato de transporte. Y hace unos años, cuando utilizaban esa palabra, no se referían a ese aparato de transporte porque ni siquiera existía. Pero si ustedes hoy en día, si a nosotros hoy en día alguien nos dice, vi pasar un avión, pues no se nos hace nada extraño porque todos los días vemos pasar aviones, es decir, el aparato de transporte. Y de pronto la persona se está refiriendo a un ave y no lo entenderíamos. Entonces siempre es importante entender el contexto en el que nos movemos. Porque las lenguas están vivas. Los idiomas están vivos. Aparecen nuevas palabras cada día. Desaparecen otras. Hay palabras que entran en desuso. Ya no utilizamos, por ejemplo, ese lenguaje un poco más frondoso, más florido que se utilizaba durante la época de la colonia española. Vosotros sois, si vosotros quisierais, ya no hablamos así. En España todavía utilizan parte de esa forma de estructura de formación de sus frases, pero nosotros en América Latina no lo usamos. Se escucha un poco extraño, es porque el lenguaje ha cambiado, ha evolucionado. ¿Y cada cuánto cambia el lenguaje? Probablemente cambie muy frecuentemente, ¿cierto? Palabras nuevas. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. El año pasado, en ninguno de nuestros cursos utilizamos esas expresiones, inteligencia artificial, ni siquiera se nos ocurría. Ni aparecía la expresión Midjourney, que hoy en día se las estoy recomendando para el uso, la creación de estas imágenes como esta que tienen allí en el fondo, que también fue creada con ese software. Pero no conocíamos esa palabra porque no existía. Y estoy hablando de apenas hace unos meses, pero también entonces nuestro lenguaje ha cambiado de hace unos años para acá, o el lenguaje que utilizan sus abuelos es exactamente igual al de ustedes. O los abuelos de ellos. Los abuelos de sus abuelos utilizaban otras palabras diferentes. Y fíjense que la Biblia no ha dejado de aparecer. Desde que surgieron los textos bíblicos, no han dejado de producirse. Y esto tiene una implicación. Significa que las palabras que contiene ha sido necesario que se ajusten con el paso del tiempo, con el paso de los años, esas palabras se han ajustado. No significa que hayan cambiado de significado. Significa que la palabra se ha ajustado al nuevo tiempo. Así como en el ejemplo del avión o en el ejemplo del Facebook, cualquiera de los que utilicemos. Son palabras que van surgiendo nuevas y que significan algo, pero las palabras anteriores que ya estaban escritas en la Biblia eran palabras entendibles para aquellas personas que las vieron en su momento. Por eso cuando nosotros hablamos acerca de los reformadores y decíamos, fueron los reformadores los que sacaron el oscurantismo de la Biblia y la llevaron al lenguaje de las personas para que las personas pudieran entenderlo.
porque antes la Biblia solo se permitía en latín, y si tú cambiabas el idioma de la escritura, el catolicismo te mataba, te quemaba, porque era herejía castigable con la vida, y la pena de muerte era en la hoguera pasar, convertir un texto de la Biblia del latín a cualquier otro idioma que las personas del común pudieran entender. Entonces, la gran persecución contra quienes tradujeron la Biblia, pues surge de esa declaración de condena de muerte que hizo el catolicismo en contra de las personas que comenzaron a traducir la Biblia al alemán, al castellano, al francés, porque no era permitido legalmente por una organización que mantenía el control religioso y en gran parte el poder político de la Edad Media. Entonces, muchas de las versiones de las Biblias que existían en aquella época eran condenadas por el catolicismo y se consideraban como libros que debían ser perseguidos y quemados. La Biblia fue el libro más perseguido por el catolicismo. La Biblia y todos los demás escritos que la explicaban, ¿no? Entonces, alguien decidió traducir la Biblia al alemán. Y entonces había que perseguirlo, había que matarlo, porque era la condena para semejante acto de insurrección. Pero no solamente la Biblia, sino todo lo que esa persona produjera, sus enseñanzas, sus escritos. Yo me imagino que ustedes, cuando van a compartir parte de la escritura, preparan sus mensajes. Sacan su agenda o una hojita de papel y comienzan a escribir su mensaje, su sermón, su enseñanza, como le quieran llamar. Y era tan perseguida la Biblia en aquella época por el catolicismo como ese papel que usted, en el que usted está trazando su enseñanza, de la misma forma. Entonces, todos los documentos debían ser quemados y las versiones bíblicas debían ser quemadas, porque solamente se aceptaba la versión que impusiera el catolicismo, porque era la que le permitía mantenerse políticamente en la esfera de influencia. Entonces es un poco sorprendente cómo algunos de nosotros hoy en día criticamos a un traductor de la escritura sin comprender realmente lo que esa persona tuvo que pasar para poder hacer una traducción de la Biblia, así no le haya quedado perfecto. No, que es un hereje porque el versículo X le quedó diferente. Y entonces se va a ir para el infierno porque escribió mal el versículo. Es ridículo. Cuando muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de traducir un solo versículo a otro idioma. Nos atrevemos a criticar a quienes arriesgaron su vida para llevar las escrituras al lenguaje que la gente entendiera. Porque las misas se daban en otro idioma que la gente no entendía y las Biblias solamente podía reproducirlas el catolicismo y únicamente podían ser llevadas a los lugares que el catolicismo permitiera y no podían ser traducidas ni entendidas si la gente no podía tener unas Biblias en su propio idioma. Y sí, mantenían a la gente en la ignorancia, pero cuando la gente comienza a leer, cuando la gente comienza a tener acceso a la Biblia, cuando las personas comienzan a entender la Biblia en su propio idioma, y al que hable en alemán, entonces le tienen su Biblia en alemán, y al que hable en español, le tienen una Biblia en español, con los defectos que pueda tener, pero allí está la Biblia en español, que antes no tenían acceso a ella. Y ahora tienen acceso al documento. Y la gente comienza a pensar y a debatir y a decir, lo que me enseña esa agrupación religiosa no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña otra cosa diferente. Y eso le cuesta la vida a muchísimos
de quienes estaban en aquella época, de, especialmente de la Reforma. Y el tan odiado Martín Lutero por algunos de nosotros, o algunos de ustedes, pues el tan odiado Martín Lutero realmente fue quien promovió la masificación de la escritura y fue prácticamente quien construyó el idioma alemán. El idioma alemán surge a partir de la traducción de la escritura en alemán, la traducción que hace Lutero. Y la masificación de la escritura en alemán fue lo que impulsó a muchos otros a masificar o por lo menos a intentar traducir la Biblia a otros idiomas. Esta gente sabía mucho de verdad. No solamente tenían que saber latín, tenían que saber griego, tenían que saber su propio idioma, tenían que hacer la conversión de la escritura al nuevo idioma. Y esta gente lo hacía aún sabiendo que si lo descubrían los mataban. Que la persecución en contra de quienes tradujeron la escritura, en contra de quienes se atrevieron a cuestionar, a debatir, a pensar, todavía existe. Y la condena que hace el catolicismo sobre los cristianos, resulta que hay gente de nuestras congregaciones que la repite. Es decir, cristianos condenando cristianos. Pero eso se ha vuelto ya como deporte, sobre todo con el, la aparición de las redes sociales. Dice Jeremías, los sacerdotes, sacerdotes, no cualquier persona, los sacerdotes, nunca preguntaron por mí. Es increíble, esa frase realmente es que debería conmovernos, es demoledora esa afirmación. El Señor dice, los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Los maestros, quienes enseñan la Biblia, jamás me conocieron. Enseñan mi palabra, pero no me conocen. Los dirigentes, los gobernantes pecaron contra mí. Y los profetas no hablaron en mi nombre. Cada uno hablando en su propio nombre, profetizando lo que les conviene. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Ah, pero solo estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces en el Nuevo no hay evidencia. Pues ahí está Mateo, por ejemplo. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice adoren a Dios y obedézcanlo solo a él. Jesús se refería a los textos, al rollo, a los documentos, a la Biblia. Porque volvemos a repetir acá que el diablo conoce mejor la Biblia que muchos de nosotros. Porque el diablo cita la Biblia. Cuando Satanás está retando a Jesús, lo reta citando las escrituras, se las sabía de memoria. Y llegamos a esta pregunta de introducción de nuestro programa. ¿Quién es el dueño de la escritura? ¿Quién es el dueño de la Biblia? ¿Quién es el dueño de los derechos de autor de la Biblia? Y acá tenemos una definición de lo que son los derechos de autor. Y decimos, los derechos de autor son los derechos legales y morales que se reconocen a los autores de obras literarias y artísticas. Y un dato estadístico que les dejo ahí en la parte inferior de su pantalla. 100 millones de copias cada año, en promedio, se producen de la Biblia. Déjenme les digo que imprimir la Biblia es uno de los negocios más grandes que existe en la industria editorial. 100 millones de copias anuales. Porque aunque usted se la regale a una organización, esa organización tuvo que pagar por esa Biblia. A alguien se le pagó y a alguien se le pagaron derechos de autor por esa Biblia que usted utiliza. No importa cuál versión sea, excepto que usted esté utilizando una versión muy antigua de la época de la colonia española o una versión allá de las de la Edad Media, cosa que no creo. Imagino que no es la versión que usted utiliza. La versión que usted utiliza, alguien cobró por derechos de autor por esa Biblia. Alguien es dueño de los derechos de autoría de esa Biblia. Alguna organización.
de las muchas organizaciones que existen y de las muchas personas que hoy en día cobran derechos de autor por la Biblia. Si hay gente que se lucra con ella, y mucho. Y si tú intentas reproducir porque tú tienes un dinero y tú quieres aportar y tú quieres reproducir la Biblia para regalarla, no para venderla, sino para regalarla, y tomas tu propio dinero y reproduces alguna Biblia para obsequiársela a alguien, te van a meter a la cárcel. Te van a meter preso, vas a enfrentar un problema legal grave porque estás en contra de los derechos de autor de alguien que es el propietario de los derechos de la Biblia que tú estás utilizando. Cualquiera que sea la versión que tú estés utilizando en este instante, se ha pagado derechos de autor por esa Biblia. O sea, le salió derechos de autor a la palabra de Dios. ¿Cuál libro hay en la historia humana o en la actualidad que te venda 100 millones de copias anuales? O sea, el bestseller más grande que podamos tener en un país como Colombia te vende 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares, y eso es un super bestseller. 10.000 ejemplares, aquí estamos hablando de 100 millones de copias anuales. Es decir, que si tú lo miras desde el punto de vista del negocio, pues este es un gran negocio, imprimir copias de la Biblia y tenerla con derechos de autor. Por eso hay tantos intereses. Por eso hay tantos intereses en decir, yo soy el dueño de la Biblia, yo soy el propietario de la Biblia, yo soy el dueño de los derechos de autor. Esta semana les dejé un comentario que extraje al azar de redes sociales. Ustedes los pueden encontrar fácilmente por cualquier red. Yo utilicé Twitter y extraje varios comentarios que, para terminar, se los voy a compartir. Tenía 40 diapositivas para hoy, apenas vamos como por la quinta. Creo que sí nos vamos a demorar un poquito más de las 7 semanas. Pero bueno, miremos lo que nos dicen estos mensajes. Se los voy a leer uno a uno. Vamos a gastarle tiempo a esto porque esto nos trae la pregunta problema de nuestro programa, de nuestro curso. Esto es una metodología, aquí usamos una metodología que es la metodología del análisis del problema. Entonces, nuestro problema está aquí, presentado en estas imágenes. Dice allí, ¿y la Biblia la encontraron enterrada como Joseph Smith encontró el libro del Mormón? Seguramente le está respondiendo a alguien que habla del origen de la Biblia. Y esta persona que está ahí que hace este comentario dice, la Biblia cristiana se escribió, definió, conservó y difundió por la Iglesia Católica. Y termina lapidando con la frase hecho histórico. Miren lo que se atreve a decir. La Biblia cristiana. Primero, que el catolicismo no es cristianismo. Católico no es cristiano. Eso tenemos que entenderlo ya. El catolicismo no es cristianismo. El catolicismo es una religión que se disfraza como cristianismo, pero que es otra cosa totalmente diferente. Hace una mezcla ahí, toma algunos elementos, pero el catolicismo no es cristianismo. Nada de que hermanito cristiano, católico, eso no es cierto. El católico no es cristiano. El católico tiene su propia doctrina que se aleja del cristianismo, aunque metan a Cristo en el cuento. Pero hasta el punto de que dice la Biblia cristiana se escribió por el catolicismo, definió por el catolicismo, conservó por el catolicismo, difundió por el catolicismo. Más abajito dice, consecuentemente, el otro escritor dice, consecuentemente la Iglesia Católica es la madre de la Biblia y no la hija. Una afirmación también muy, muy fuerte, ¿no? Por el tiempo en que se escribió el Apocalipsis,
el último libro de la Biblia, escrito alrededor del año 100 después de Cristo, la Iglesia Católica se encontraba ya bajo su quinto Papa San Evaristo. Probablemente este personaje olvida que esa historia que se inventaron de los papas, la lista de los papas, está redactada en el Liber Pontificalis, un libro que se inventaron en la Edad Media, que comenzaron a escribir en la Edad Media y que tiene tres modificaciones, por lo menos oficiales. Y ahí es donde se inventan estos nombres que están antes del año 300, de supuestos papas. Algunos de esos nombres son completamente inventados, personajes que no existieron, y otros corresponden a algunos personajes históricos que, sin ser católicos, el catolicismo los arrastró a su lista como si hubiesen sido católicos. Ese cuento de que el catolicismo y que su quinto papa, San no sé quiéncito, pues eso no es cierto. Esa lista ni siquiera existía, esa lista se la inventaron en la Edad Media. La Iglesia Católica, dice el tercero, la Iglesia Católica escribió la Biblia, pertenece a la Iglesia de Dios, no a los impostores protestantes. El siguiente dice, el término católico significa universal, aplicable solo a la Iglesia Católica que Cristo fundó. Por eso me permitía hacer una solicitud de aclaración en el chat de Telegram esta tarde o esta mañana, para saber si estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo lo está expresando esta persona en este momento? Dice, el término católico significa universal, aplicable solo a la Iglesia Católica que Cristo fundó. Las sectas protestantes ni son cristianos ni son católicos, son apóstatas, hijos de Martín Lutero. No se puede aplicar a ningún apóstata el término católico de ninguna manera. Voy con el siguiente. Ni siquiera la Iglesia Católica considera que Dios escribió la Biblia. Fue escrita 100% por personas y por supuesto que puede actualizarse. Ojo con ese actualizarse porque, entre otras cosas, significa modificarse. En el contexto de lo que él está diciendo, no que no pueda actualizarse, es en el contexto de lo que la persona escribe. El siguiente dice, ojo, dije que la Iglesia Católica la hizo, nunca dije que la escribió. Entre ellos mismos entran en contradicciones, ¿no? Entre ellos no se entienden. Antes del año 382 tenía solo la Tanaj judía. La Iglesia Católica seleccionó las cartas y evangelios para dárselos al mundo como palabra de Dios. Si no es la Iglesia de Dios, ¿por qué usan la Biblia? Una justificación ahí que no tiene que ver el consecuente con el antecedente. Y también veremos acerca de cómo la Iglesia Católica tampoco pues es que la que haya configurado el texto bíblico. Eso lo veremos durante los próximos módulos. Los católicos somos cristianos por antonomasia. Las sectas son protestantes, no cristianos. Finalmente, en esta página dice, los protestantes reales sí llaman santos a los santos. Son las sectas las que no. Los protestantes bautizan a sus bebés. Los protestantes hasta incluso llegan a tener imágenes. Solicitaría uno una ampliación de la información, pero la verdad es que no vale la pena. Solamente les tengo dos hojas de este tipo de contenidos. Esta es la segunda. Y final, tus límites cognitivos te llevan a interpretaciones ridículas. Las escrituras no son la causa. Los soberbios rebeldes sí. Es decir, está hablando de los cristianos. Están cosechando su rebeldía. De la Reforma a la fecha, la Iglesia Católica no ha tenido cisma alguno. ¿Cuántas iglesias protestantes y sectas hay? Y esta persona está desconociendo no solamente los cismas, sino la multiplicidad de denominaciones que hacen parte del catolicismo romano, muchas de las cuales incluso van muy en contravía de lo que enseña el Papa actual.
y ya ustedes vieron por historia, no porque nosotros lo mencionemos, por historia, cómo entre ellos, entre los mismos papas y entre los mismos dirigentes del catolicismo, se matan unos a otros simplemente por el poder. Documentado, histórico. Basta con ver cuántos santos, perdón que lo diga de esta manera, estoy leyendo, ¿no? Basta con ver cuántos santos hubieron antes del Novus Ordo, me imagino que se refiere como al nuevo orden o algo así. Cuántas vocaciones, cuántos católicos habían, y ahora son más los protestantes que los católicos en el mundo. De seguir en el Novus Ordo, seguirán llenándose las sectas protestantes. El que sigue, por eso las sectas protestantes eliminan libros del AT, del Antiguo Testamento, que están en el canon. Y este es otro tema interesante, ¿por qué se quitan? Y eso hizo parte de uno de los primeros debates que tuvimos en el chat. ¿Por qué fueron retirados? Y esto era lo importante del debate, al final se desvió. Pero lo importante del debate era esto, ¿por qué se eliminaron algunos documentos del Antiguo Testamento? Es más, ¿se eliminaron o simplemente no se tuvieron en cuenta? Porque una cosa es que alguien haya escrito un documento que él considera válido y le agregó un pasaje o le agregó un libro, pero otros, para otros eso no tiene ninguna validez, y simplemente no lo tuvieron en cuenta. Entonces, ¿se eliminaron o simplemente no se tuvieron en cuenta? ¿Y por qué no se tuvieron en cuenta? Aquí este último que tiene el símbolo constantínico dice, te informo, hermano, hay sectas protestantes que prohíben la música. El magisterio está al servicio de la Biblia, no por encima. El magisterio, refiriéndose a, bueno, esto, el catolicismo entiende un poco mejor esto. Quienes han tenido tradición católica entienden un poco mejor esto, pero me voy a este punto. Pero sí está por encima de las 666,000 interpretaciones de la Biblia que tienen las sectas protestantes. Y es interesante cómo a la gente la atemorizan con este tipo de detalles, ¿no? El cine y el tema del satanismo asociado con el 666. No crean que escriben 666,000 por casualidad. Esto tiene su veneno de fondo. Pero no se ponen de acuerdo con eso, porque el catolicismo siempre te va a decir que existen miles y miles de sectas protestantes, pero ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Este otro dice, ¿y cuál de las 70,000? Ya cambió el tema, le subió, le bajó muchísimo, ¿no? Porque el de arriba habla de 666,000, a este no le llega ni siquiera a 100,000, pero bueno, son 70,000 sectas protestantes, es la verdadera. Todas afirman tener la verdad y venir directamente de Cristo. Son protestantes, pero no buenos hijos. No por nada hay en la actualidad más de 35,000 sectas y nosotros seguimos siendo una sola iglesia, cuerpo místico guiado por el Espíritu Santo de Jesucristo, nuestra cabeza. Y finalizo con los adventistas, testigos de Jehová, mormones, teología de la prosperidad, iglesias inclusivas, unicitarios y demás sectas protestantes son frutos de la reforma, coherencia protestante. Bien. Entonces, después de haber leído un poco eso, tratamos, ¿por qué traemos estos textos acá? Son las preguntas y las afirmaciones que se hacen en el día a día y que el cristiano no sabe cómo resolver. El cristiano en la calle le dicen esto y no tiene ni idea. Realmente se siente intimidado, se siente como que no sé cómo resolver dar respuesta a estas afirmaciones. Y bueno, si ustedes, alguno de ustedes, logra finalizar el programa, pues la idea es que esté preparado, no solamente para resolver eso, que son cuestiones muy básicas que deberían resolverse de una manera muy rápida, sino para cosas mucho más profundas, para entender realmente, para adentrarnos un poco más en las profundidades de la escritura, de lo que nos enseña la Biblia, para utilizar las herramientas que existen hoy en día y que nos permiten comprender mucho mejor los textos bíblicos y extraer mejor el contenido del mensaje que el Señor nos ha dejado a través de su palabra.
Ya termino con esto ahora sí. En griego, biblión. Biblión significa libro. Biblión significa libro. Pero en plural, el plural de biblión es biblia. Plural. Biblión es el singular, el libro o un libro. Mientras que biblia es plural y significa rollos o libros. Y en lenguaje actual significa biblia. Es por eso que la traducción en lenguaje actual dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, es decir, el rollo, es decir, la Biblia, halló el lugar en donde estaba escrito. Se está refiriendo a Jesús utilizando la Biblia hebrea de aquel momento, porque la otra estaba en plena etapa de construcción. Bueno, dejemos hasta acá, porque el tema apenas está comenzando, lo hemos dejado planteado, es un tema extenso. Muy interesante, por supuesto. Esperaré poder tener ya la cámara funcionando. La cámara la ensayé esta mañana y funcionó. No, mentira, no la ensayé esta mañana. Ensayé fue el Zoom, pero no la cambio. Total, les debo la imagen. La próxima pongo un dibujito de esos que acostumbraba a poner allí en las otras presentaciones. Y ya, ahí nos vamos viendo. Les dejo, el video debería aparecer mañana ya en plataforma. Les dejo documento para leer sobre filología. Les dejo además el examen, que va a estar muy sencillo, porque ¿qué va a entrar al examen? Casi nada. Lamentablemente todo el mundo va a pasar el examen. Entonces, bueno, ni modo. El desquite vendrá la próxima semana. Juiciosos, el Señor los bendiga. Marjorie, despídenos, por favor. Con mucho gusto. La verdad que fue relajadito. Así siempre son 50, 60 diapositivas por clase. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de aprender acerca del texto bíblico, de prepararnos, oh Dios, para poder hacer defensa ante un mundo pagano, un mundo cuyo espíritu está contra ti y su deseo es la perdición de las almas, y nosotros tenemos la luz del evangelio. Gracias porque estos estudios nos desafían, nos ponen a pensar que debemos dar más para el reino. Da sabiduría al profesor para que cada clase esté llena de tu sabiduría, de tu revelación, que tu espíritu también traiga entendimiento, sabiduría y revelación a todos nosotros y a cada país representado en este curso. Dios bendiga sus naciones, Dios bendiga nuestros Amén. Hogares, nuestro servicio al reino, nuestro ir y nuestro venir. Tu bendición sea sobre todos nosotros en esta noche. Muchísimas gracias, Marjorie, muchísimas gracias a todos, el Señor los bendiga, me alegro muchísimo verlos de nuevo, qué bueno verlos de nuevo. Los amo mucho. El Señor los proteja en todo. Bendiciones. Bendiciones para todos. Saludos. Hasta pronto. Bendiciones. Descansen todos, profesor.